Pedro de Arrieta, a pesar de ser un arquitecto consagrado, cuyas dotes de constructor y artista estaban probadas en obras como la antigua Basílica de Guadalupe o la Iglesia de la Profesa, debió enfrentar muchos retos. La jerarquía católica le exige que, además de imponente, la construcción debería brindar comodidad como casa-habitación y ser eficiente como tribunal de la fe y como cárcel. Su primer desafío fue convencer a los inquisidores para que la entrada principal del palacio se construyera en forma de chaflán, o sea, ochavada, ocupando el vértice de las calles de Venezuela y Brasil. Esta solución poco convencional llevó a que al inmueble se le conociera como la Casa Chata. De esta forma, la portada del palacio, un perfecto arco semioctagonal que ostenta en su parte superior el escudo del Santo Oficio, ganó presencia al mirar plenamente hacia la plaza y evitó quedar opacada por las construcciones vecinas. Sin recurrir a la abundancia decorativa, Arrieta estableció un juego armónico entre columnas lisas y pilastras, donde lo importante parece ser acentuar el color y el movimiento. Cuestiones que definieron prácticamente todo el diseño innovador de las dos plantas del palacio, construido con piedra tezontle y cantera. Otra de las asombrosas propuestas de Pedro de Arrieta fue el patio mayor, un perfecto cuadrado que articula todo el edificio. En un desplante de maestría, el genial arquitecto hizo que los arcos de las cuatro esquinas del patio parecieran volar o sostenerse en el aire. Su propuesta fue eliminar las columnas para que nada obstruyera la vista al entrar al edificio y disfrutáramos con la sensación de amplitud del conjunto, donde destacan las sobrias arcadas y la elegante escalinata. Ante esta audacia arquitectónica, muchos pensaron que el edificio podría derrumbarse, sobre todo en una ciudad donde el subsuelo fangoso permite hundimientos y movimientos estructurales. Pero para disfrute nuestro, todo se mantiene en su sitio. En el nivel superior, como en una unidad, continúan muchos de los elementos de la planta baja. Sin embargo, aquí, ante la presencia de las cuatro columnas angulares de sostén, algunos investigadores se preguntan, ¿por qué de Arrieta no repitió la audaz solución de la planta baja con los arcos sostenidos en el aire? Parte relevante de la construcción, la escalera está colocada acertadamente en medio de todo el conjunto. Su perfecta ubicación permite que al ascender por su rampa central, se pueda ver por sobre las arcadas del patio, la torre y la cúpula del Templo de Santo Domingo. Las campanas de este templo se escuchaban en todos los rincones del edificio y eran el anuncio del lento paso de las horas para quienes estaban recluidos en las cárceles del Palacio de la Inquisición.
Al contemplar las maravillas del antiguo edificio, cuesta trabajo imaginar que aquí se asentaba el Tribunal de la Fe de la Iglesia Católica, una de las instituciones más terribles de la historia de la humanidad. En 1854, un grupo de profesores de la Escuela de Medicina, a quienes se les debía más de un año de sueldo, donan ese dinero para comprar el antiguo Palacio de la Inquisición, un palacio en ruinas que ha padecido más de 3 décadas de abandono. En 1860 llega a la escuela un santo que fue médico y que actualmente engalana la escalera monumental. Se trata del San Lucas, una obra maestra de la escultura académica mexicana del siglo XIX. Diseñada por el escultor Manuel Vilar y cincelada por su discípulo Martín Soriano, fue un regalo de la Academia de San Carlos para conmemorar la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela de Medicina. Pocos recursos, pero decididamente, la vida se impone en el viejo palacio. Las ciencias médicas le dan un nuevo rostro. Por todos los rincones del edificio, los jóvenes alumnos y sus maestros ocupan los laboratorios y anfiteatros, con sus cadáveres y animales de experimentación. En 1910, la Escuela de Medicina pasa a ser parte de la recién inaugurada Universidad Nacional de México, fundada por Don Justo Sierra. El Palacio de la Escuela de Medicina fue igualmente recinto de asambleas y mítines durante la lucha emprendida por los alumnos de la universidad para conquistar la autonomía universitaria en 1929. Desde ese momento, la Plaza de Santo Domingo se llamó 23 de Mayo, en honor a la autonomía universitaria. En los años 50, la Escuela de Medicina, igual que la mayoría de las escuelas de la UNAM, emigrarán al sur, a sus nuevas instalaciones en la moderna ciudad universitaria del Pedregal de San Ángel. Desde que fue Escuela de Medicina, el antiguo edificio de la Inquisición tuvo varias modificaciones. En 1879 se levantó el tercer piso para anfiteatro de disección, siendo director el doctor Francisco Ortega. En 1968, el Departamento Central remodeló el edificio. Se suprimió el segundo piso que se le había agregado desde el siglo antepasado y el exterior de la casa recuperó el aspecto que proyectó Pedro de Arrieta. Fundamental para esta delicada labor fue la llegada del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad al Viejo Palacio, así como la creación de un patronato en 1980. Igualmente importante fue la creación del Museo de la Medicina Mexicana, conformado por 24 salas que contemplan desde la época prehispánica hasta el siglo XX. El cuidadoso detalle y el buen gusto destacan en salas como la Botica, fundada en 1885 por el doctor Manuel de Cesarte en la ciudad de Oaxaca. Ejemplo de cómo se incorporaron los nuevos elementos farmacéuticos en la segunda mitad del siglo XIX, en este establecimiento el boticario y el médico fabricaban píldoras y comprimidos antes de la proliferación de las medicinas de patente. Esta botica fue adquirida por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978 y se ha conservado su presentación original para ser exhibida como un testimonio museográfico de la evolución de la medicina y farmacología en México. De esta forma, la casa que construyó don Pedro de Arrieta en busca de nuevas formas de expresión durante el siglo XVIII, se ha vinculado por largos años a la enseñanza médica y por tradición y afecto a todos los médicos surgidos de sus aulas
y a los maestros que en ella impartieron sus enseñanzas.